¡Hey! ¿Pero qué pasa, chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¡Y yo que me alegro! Ya me tengo que cortar el pelo otra vez, tío. Es que no doy abasto, de verdad. No doy abasto, no puedo más ahí con la tijera todo el día. ¿Pero qué soy? ¿Un puma? ¿Un león? ¿Qué soy? ¿Quién soy? ¿De dónde procedo? ¿Quién es mi padre? Mi padre es Chihuahua. Mi padre es el hombre lobo. ¿Pero qué pasa aquí? Mi padre en una noche de pasión, en una noche loca, en una noche de fiesta, se lo montó con una llama y de ahí salí yo, ¿o qué? Es que de verdad, siempre tengo el pelo largo, nunca me veréis con el pelo corto porque, ¿sabéis por qué? Porque me lo corto y al día siguiente me vuelve a crecer. Es que mirad, por favor, los dibujos que me hace la gente. Mirad, este por ejemplo. Me hacen un dibujo y mira cómo me dibujan aquí con toda la pelandrera. ¿Sabéis por qué? Porque siempre tengo el pelo largo. No. Otro dibujo por aquí. Mira, mira, mira toda la pelandrera aquí. ¿Por qué? ¿What? Pero bueno, oye, ¿qué le vamos a hacer? Pues nada, pues me cortaré el pelo cada semana, porque es lo que tengo que hacer. Pero bueno, ya lo decía mi abuela, ¿no? Donde hay pelo, hay alegría. Han pasado unos cuantos días, la verdad, desde el último vídeo, pero es que está ocupado. He estado muy ocupado haciendo unas cosas muy importantes, pasarme el Resident Evil 7, pero ya estoy aquí de vuelta. A ver, tampoco ha, no ha pasado ni una semana. No nos pongamos tampoco aquí. España, 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 España. Spain, one point. España es un país en el que hay muchísimas personas que con tal de tener un minuto de fama y un minuto de atención global de mucha gente, son capaces de hacer cualquier cosa. Ya lo vemos cada día, ¿no? En internet y en la tele hay mucha gente que con tal de hacerse un poquito famositos, son capaces de hacer el ridículo hasta unos puntos, vamos, para cagarse encima. Hoy vamos a comentar un vídeo que me habéis enviado muchísimo de un tal Manolito Pies de Plata. Ya el nombre no inspira mucha confianza, ¿vale? A ti te presentan a alguien y te dicen, mira, este es Manolito Pies de Plata. Y tú ya dices, bueno, nada bueno va a salir de aquí. Resulta que Manolito se ha hecho un poquito conocido, ¿vale? Así, comillas, comillas, porque, a ver, tampoco no lo conocen ni en su casa. Pero bueno, si lo conocen algunas personas, es porque hace poco fue a un talent show de la televisión a hacer el ridículo, vamos, porque otra cosa no hizo. Fue a la televisión a cantar una canción muy asquerosa, asquerosísima, muy desagradable, vergonzosa, pero tiene videoclip. Así que eso es lo que vamos a hacer hoy aquí. AuronPlay, ¿por qué le das fama? ¿No ves qué es lo que quiere, tío? De verdad. Primero, lo comento para echarnos unas risas así de buen rollo entre tú y yo, ¿no? Que para eso está este canal. Y segundo, por mucho que yo ahora comente este vídeo y este señor se haga un poquito más conocido, tranquilos que de aquí 2 semanas no se acuerda de él, vamos, ni su prima. Para empezar, el título de la canción ya no tiene ni puto sentido. Se titula Manolito Pies de Plata, Arenalina Positiva. Arenalina. Digo yo que es adrenalina, ¿no? No arenalina, pero bueno, oye, si este señor es feliz poniéndolo así, pues ¿quién soy yo para decirle nada? Sí, dígame. Hola Manolito, ¿vas a venir a mi casa? Sí, mi vida. Espérame ahí que ahora vuelvo en menos de un minuto, que es lo más bonito que ha parido madre. Lo normal, esta ropa de estar por casa, ¿eh? Ropa ideal para estar en casa viendo la tele relajado, ¿eh? Ideal, vamos. Se supone que él está en casa, ¿no? Muy casual todo, todo nada planeado. Y una mujer le llama y le dice, oye, ¿vas a venir? Y él dice, voy para allá, que eres lo más bonito que ha parido madre. Manolito, pies de Manolito, pies de plata. Manolito, sirve el Ahora que me estoy fijando, fijaos si el tío es cutre, cutre, cutrón, hasta límites nunca vistos, que yo creo que el traje ese que lleva se lo ha hecho con un parasol. Un parasol es esto que se pone en el coche en verano, ¿sabes? Para que no entre ahí todo el calor en el coche. Yo creo que Señores, arriba esa mano. Manolito, pies de plata. Manolito, pies de plata. Manolito, sirve el Qué puto asco, de verdad, qué puto asco.
¿Alguien me puede explicar, por favor, qué coño significa este baile? Es que parece un Power Ranger, ¿no? Eso sí, tiene una habilidad para mover los brazos tan rápido que este tío hace así y te provoca un tsunami, ¿eh? Luego hay una cosa que no entiendo, Manolito. El videoclip se ve fatal. Está todo el videoclip desenfocado y la calidad de imagen es, vamos, diarreica. Pero luego en tu canal tienes vídeos de mierda de un minuto saludando a tus fans en HD. ¿Qué sentido tiene eso? Quiero decirle con estas palabras y bien clara, bien dicha, a todos mis seguidores. Es decir, Manolito, es decir, un vídeo de mierda saludando a tus fans en HD, hay una calidad que te cagas, que amplío y te veo aquí los pelillos de la nariz. Pero luego un videoclip, que se supone que te lo has currado y es importante, lo has grabado con el móvil. ¡Manolito! ¡Quiero respuestas! Cuando entro en acción, me cuelo en tu habitación y refresco tu cuerpo, me activo por ti. Y cuando entro en acción, me cuelo en tu habitación, refresco tu cuerpo, me activo por ti. Mira, Manolito, yo estoy en la habitación ahí medio dormido. Abro un ojo y veo que se me ha colado un tío como tú, ahí con ese traje de Power Ranger que me llevas. Y te aseguro que te refresco yo a ti la cara, ¿eh? Vamos, te refresco, pero bien, ¿eh? ¡Ya Manolito está aquí! ¡Arriba, bravo y zampado para arriba! ¡Adrenalina positiva! Si es que no sabe hablar, por favor, ¿qué acaba de decir? ¡Adrenalina positiva! ¡Viva adrenalina positiva! ¡Adrenalina! ¿Pero qué dices, Manolito? ¿Pero qué dices ya, hombre? Creo que hacía mucho tiempo que no veía un videoclip tan ridículo, de verdad, es que... No me lo puedo creer que este hombre haya hecho esto. Yo entiendo que a ti te guste la música y que te apetezca grabar un videoclip. Eso está genial, fantástico y a mí me parece muy bien. Pero ¿tú qué esperas? ¿Qué esperas que la gente diga cuando subes esto a internet? ¿De verdad esperas que la gente diga, hostia, qué guapo? No, la gente va a decir, pero ¿qué clase de diarrea audiovisual es esta? ¡Que corra por tus venas! Hago en mi puta vida, de verdad. Manolito, yo creo que cualquier día vas a hacer así. Se te va a salir el brazo disparado, tío. Debes tener el hueso este, vamos, para arrastre. Manolito, ojo puta. Oye, también te digo una cosa. Ten mucho cuidado con los movimientos que haces, porque se te ha escapado uno que yo no sé si lo has hecho queriendo o no, pero has hecho uno que... Cuidado con cuidado con el saludo nazi, ¿eh? Ojo que no te estoy llamando nazi ni que lo hayas hecho queriendo, ¿eh? Solo te digo que tengas cuidado, porque imagínate que te invitan a un programa, estás ahí dándolo todo, el público muy arriba y de repente se te escapa esto, ¿no? Ten cuidado porque te pueden meter en un lío, Manolito. ¿Te has quedado como me quedo con todo? ¿Has visto qué ojo tengo? ¿Eh? Donde pongo el ojo pongo ahí el comentario, ¿eh? Ya claro, tanto tiempo comentando vídeos ya no necesito ni ponerlos a cámara lenta. Ya los veo y digo, hostia lo que ha hecho, ¿eh? Ha flipado, ¿eh? Ya lo sé, ya lo sé. I love you, yeah. I love you, yeah. Pero todo junto, ¿eh? I love you, yeah. ¿Sabes? Qué grande eres, Manolito. Has revolucionado el tema musical ahí con tus letras ahí increíbles. Qué bueno eres. A ver si revolucionas también el tema de los bosques, ¿sabes? Porque puedes comprar uno y perderte si quieres. Manolito, sí. Adrenalina positiva. Por tus venas. Pero otra vez se te ha escapado, Manolito. Controla ese brazo. Ojo que igual no se te está escapando, sino que es parte de la coreografía. Yo te aconsejo que cambies eso de verdad, porque cuidado, cuidado. Manolito Silvestri. Con ese traje en el tejado parece una antena parabólica, ¿no? Yo creo que tú a este tío lo coges, ¿vale? Lo pones en tu terraza, pones la tele y gracias a él coges el Canal Plus. Yo creo que sí, ¿eh? Manolito Silvestri.
Y acabamos de ver lo que significa ser bipolar, ¿no? Porque el tío está en la terraza ahí llorando, en plan, ¡ay, qué asco de vida! Y de repente hace... Manolito, me ha gustado mucho tu canción, también el videoclip. Te animo a que sigas haciendo más, no te frenes, tú sigue creando, ¿no? No hagas caso a nadie ni a gente como yo, tú sigue creando. Pero a poder ser, no lo subas aquí a YouTube, no, por favor, aquí no lo subas. Súbelo, yo qué sé, en otro sitio, en MTMAD. Y a vosotros, espero que os haya gustado el vídeo. Y la verdad es que no daba para más. Es tan ridículo que es que ya no tiene ni gracia, la verdad. Es de estos vídeos que más que gracia da un poquito de... Pero bueno, espero que os haya gustado igualmente. Y nos vemos en el próximo. Venga, hasta luego. Claro que sí, ¿eh? ¿Sí o qué? ¿Eh? ¿Sí o qué?